Cuando hablamos de salsipuedes, algo que casi todos los uruguayos conocemos muy poco. Nuestra enseñanza nos ha hablado muy poquito, en la escuela, en el liceo y en la universidad también. Sus cantares rompe los alambres. En ningún libro de texto que llega hoy a las escuelas del Uruguay, a los centros educativos, se habla de la masacre de salsipuedes. A los trigales. Visto con los ojos de hoy lo que sucedió en Salsipuedes, lo que estamos ya está comenzando es el esclarecimiento de esto, ¿no? Los hechos, cómo sucedieron, que lo sepan a nivel de la escuela, el liceo, que la sociedad toda sepa un detalle. Los frentes y en la libertad. Salsipuedes fue una matanza, un genocidio. Salsipuedes, en Tacuarembó, hablando referente a Salsipuedes, uno lo puede definir como la matanza de Salsipuedes. Como muchísimos compañeros, nos empezamos a interesar por el tema, tal vez a partir de aquel estereotipo que sufrió nuestro país de que aquí los indígenas los habían matado a todos y que prácticamente no había quedado absolutamente nada. Cuando comenzamos a indagar, generalmente por línea materna, observamos que existen abuelas, bisabuelas, y de ahí una línea que nos lleva hacia ese pasado, bastante reciente desde nuestro punto de vista, porque son apenas unos 170 años de los hechos ocurridos en Salsipuedes. La etnia charrúa es más que un grupo de indígenas diezmados por razones que aún estaban por esclarecerse. Su legado llegó hasta nuestros días con la fuerza de su ímpetu indómito y valiente, como se los ha definido. El indio fue muy sagrado. Para mí fue muy sagrado el indio. Cuando yo me junté con él, conocí al padre de él, ¿no es? Él estaba prohibido hablar en los charrúa. Claro. Porque yo no sabía que él era indio. Ni yo sabía, Pero cuando murió el padre de él, fue que salió a luz. Viejo que salió a luz. Porque vamos a la mente de nosotros y vamos a la actualidad de nosotros. El padre de él peleó por los colorados, mi abuelo peleó por los blancos. Y según se conocía, decía mi madre, ¿no? Ahí está. Y sin embargo, los colorados fue que mataron a los indios, Bernabé. Bernabé, exactamente. Nieto. Bisnieto de Cacique Sepé. Nada más ni nada menos que Cacique Sepé. Claro, que lo mataron ahí en el kilómetro 353. Yo nací en el Rincón de Traquera, nativo del Rincón de Traquera. Éramos 11. 11 hermanos. 11 hermanos. 9 varones y 2 mujeres. Que todavía hay una viva, todavía no creo. Pero yo me vine a enterar luego que partió mi padre. Que fue en el 1971. Respecto a la descendencia nuestra, de mi familia y la mía en particular, digo, se fue transmitiendo de generación en generación a través de lo que comentaban mis viejos y algunos de mis tíos. Nosotros descenderíamos de una de las hijas del cacique Sepé. Es conveniente aclarar que Sepé murió en el 1866 en el departamento de Tacuarembó, en una estancia próximo a la ciudad de Tacuarembó.
y habría tenido dos hijos varones y dos hijas mujeres. Hay relevamiento de los dos hijos varones porque fueron llevados por la leva. En cambio de las hijas mujeres, como no fueron bautizadas y eso, no habrían quedado registros, pero habría tenido esas dos hijas. Nosotros descenderíamos de una de esas hijas de Cepé. Es un orgullo en el sentido de que Cepé fue el último cacique charrúa dentro de lo que hoy es Uruguay, del territorio nacional. Pueden haber algunos otros, pero en lo que hoy es Brasil o Argentina, en Entre Ríos, por ejemplo. Pero Cepé fue el último cacique charrúa dentro de los límites de lo que hoy es Uruguay. Digamos, mi bisabuela Felicia era charrúa, digamos, lo supe por mi abuelo José, bueno, por mi madre René, la beba, como le decían, y bueno, una tradición, digamos, de oral, en el sentido de que había cierta sangre charrúa en la familia, pero no era un tema que se hablara especialmente. Luego se vuelve algo muy interesante, ¿no? Es una ansiedad por saber, por conocer, y también un sentimiento profundo de sentirnos arraigados, de sabernos pertenecientes a esta nación, algo que para nosotros realmente es muy querido, ¿no? Cuando hablamos de la nación charrúa, algo que nos abarca absolutamente a todos y que no tiene precisamente un sentido biológico, un sentido racial, sino que es algo más importante, ¿no? Hablamos del punto de vista sociológico, cultural. La historia es de, saliendo de la época de los años 80, en la población había una actitud de acercarse a las cosas, a las raíces de alguna manera, ¿no? Siempre me picó la curiosidad de por qué, nada más que la garra charrúa y por qué solamente el general Artigas. Y en ese entonces, escuchando la radio, y me acuerdo en un diario de La República que salían notas, de algo que había comenzado a investigarse, que era la descendencia india. Y un día me encuentro con un maestro de escuela contando una historia sobre la vida de él, de Cepé, que hay un socio nuestro, presidente nuestro, que es justamente familiar de Cepé. Cepé sería el mismo que aparece con el nombre de Polidoro anteriormente, que habría sido uno de los que se escapó de la matanza de Salsipuedes y que incluso hubiera dado muerte a Bernabé de Rivera. Esa persona, Polidoro, ese cacique Polidoro, se pierde durante un tiempo, desaparece, y después, curiosamente, aparece un cacique con un nombre que jamás había aparecido anteriormente, que es Cepé, que instala la toldería en un predio, en una estancia próximo a la ciudad de Tacuarembó. Hay una conjetura de que Cepé y Polidoro serían el mismo, la misma persona, que se habría cambiado el nombre por miedo a la represalia, debido a la matanza de Bernabé Rivera, después de esa matanza de Salsipuedes, ¿no?
La nación charrúa tiene 4.500 años de antigüedad, cosa que a veces no se dice o se deja pasar. Solamente hay 300 años escritos de la llegada del hombre blanco. Pero esos 300 años que vienen a ser a bisabuelos, abuelos, las cosas que se dejan dicho de nuestro pueblo lo engrandece más todavía. Porque en este siglo XXI que seguimos creando organismos contra la discriminación, por casualidad, nuestro pueblo no discriminaba. Y está escrito a lo largo de 300 años. El pasado nos pone de cara a la realidad más dura. Arrasar una tradición nuestra, un trozo de nuestro acervo cultural que hoy ya no está. Hoy es un compromiso latente no dejar que su mensaje se pierda en el tiempo. Por el contrario, que perdure en el futuro. Nosotros decimos repetidamente que luego de los hechos de Salsipuedes ha caído un manto del silencio sobre lo que ha sucedido, ¿no? Como que nuestra sociedad ha sufrido una especie de amnesia colectiva. Es una página luctuosa realmente. Nosotros los 11 de abril nos reunimos siempre con muchos compañeros que vienen de Montevideo y del interior, no solamente por lo que sucedió, sino para darle memoria, para reconocer y para poder transmitir a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, y darles la posibilidad que no tuvimos nosotros. Uno fija el 11 de abril como el día de la masacre de Salsipuedes, pero en realidad fue todo un operativo militar planeado con muchos días de anticipación. Digo, si uno mira los documentos, ahí ve, por ejemplo, las cartas que le escribía a Rivera a Julián Laguna, que era el terrateniente que estaba ocupando la zona de donde está hoy Salsipuedes, y cómo durante meses antes, ¿no? El hecho fue en abril y tenemos cartas de enero, de febrero, preparando lo que sería Salsipuedes, como hablando en clave, lógicamente, porque la correspondencia iba a través de un chasque que podía ser interceptado en el camino antes de que llegara el mensaje. Este aquí que Rivera queda comandando en las misiones junto con 200 charrúas, levantando todo el pueblo misionero. Rivera, junto con Julián Laguna, Venancio Flores, Bernabé Rivera, un montón de gente, empieza a planificar lo que después se va a llamar el genocidio del pueblo charrúa. Se empieza a tramar con estancieros del lugar, con la masonería en general que actuaba en sociedad sacando sus intereses internacionales, que estaban las potencias inglesas, las portuguesas, que intervinieron también en la matanza de Salsipuedes. En mi opinión particular, lo que se hizo fue una matanza. Una matanza porque fueron llevados en forma engañada, porque con una supuesta idea de charlar con ellos para poder combatir a los brasileros, los cuales los indígenas tenían una triste experiencia de los brasileros, que era, estamos muy contra ellos, ¿no? Nosotros lo vemos, digo, como una... es feo decirlo, pero porque es una figura histórica que para muchos merece respeto, fue una traición de las autoridades nacionales y de Rivera, porque cita a las tribus indias
a una reunión de paz para supuestamente reiniciar la guerra para la reconquista de las Misiones. Rivera era un gran conocedor de la campaña, un gran conocedor de los indios porque eran sus compañeros de lucha en las luchas por la independencia, ¿no? Entonces, digo, él sabía cómo se movían los charrúas, sabía cómo atacaban, cómo se planteaban la lucha. Entonces, él fue preparando fríamente la operación de Salsipuedes. Incluso después de Salsipuedes, él escribe una carta diciendo que él consiguió la proeza que 8 virreyes no habían conseguido. La experiencia señalaba, en eso hay cartas y escritos de Azara, por ejemplo, muy interesantes, también escritos del propio Rivera, que un combate frente a frente con los charrúas era imposible, porque ellos eran muy buenos jinetes y tenían una gran capacidad de desplazamiento. Por lo tanto, creer que se podía llegar a una especie de enfrentamiento formal era imposible. De ahí que se tuvo que acudir a una estrategia de una especie de emboscada. Por la mañana, los días anteriores al 11 de abril, fueron llegando las tribus charrúas, se fueron instalando en el montecito de Salsipuedes, que es un monte parecido a este, es un monte achaparrado, bajo, de muchos árboles, con el arroyo que está ahí, que tiene una laguna grande, o sea que de cierta forma no se podía pasar hacia el otro lado. En los días anteriores al 11 se habían ido llegando los contingentes de diferentes lugares, y por supuesto también el ejército de Rivera. Eso sucedió en 1831, el 11 de abril, justamente en el Salsipuedes Chico y Grande, a unos kilómetros, para dar una idea geográfica, de Paso de los Toros. Este aquí que lo invitan a los jefes charrúas por esa amistad que había, a pesar de todo había una amistad de conocimiento entre los jefes charrúas y estos jefes del ejército. Aprovechan esa amistad y los convocan a pelear contra los brasileros, que es una guerra de siempre. Y algunos jefes vienen, no todos, pero vienen mujeres, niños. Los documentos parecen señalar también que no era la intención de Rivera exterminarlos físicamente, como en realidad tampoco pasó, porque lo que se mató fueron a muchos hombres guerreros, que fueron los que pusieron más resistencia. Pero la gran mayoría de las mujeres y de los niños, que eran alrededor de unas 300 personas, esos a todos se les respetó la vida. Más allá de alguna muerte que en toda circunstancia terrible de la guerra siempre sucede. Pero Salsipuedes fue fundamentalmente una emboscada donde se los lleva a ese lugar bajo determinadas promesas. Pero realmente los que hemos estudiado estos temas no creemos que fuera posible otra manera de reducir a los charrúas que la que se empleó. Porque, insisto, a lo largo de 300 años se habían llevado adelante distintas campañas punitivas y casi siempre terminaban igual. Ellos disparaban y se alejaban del combate. Salsipuedes tiene muchos significados. Para nosotros, dentro de los más importantes, es la traición de las personas que lucharon como amigos, convocados innumerables veces para pelear contra españoles, portugueses, brasileros, ingleses. Y en ese momento, el 11 de abril, fueron emboscados y masacrados. Lo siento como un genocidio, fundamentalmente un genocidio cultural, porque la sangre indígena siguió vigente. Los niños fueron repartidos en casas aquí en Montevideo. Había muchos charrúas que no formaban parte de ese grupo tribal, digamos. Fundamentalmente fue un genocidio cultural que tuvo que ver con la apropiación de la tierra, ¿no?
Y con la figura de Rivera, que es considerado un traidor, porque en definitiva también el artiguismo representaba una cierta amistad con las etnias originarias, con un proyecto común, una América en la cual también los grupos originarios tenían que jugar un papel relevante, ¿verdad? Y sin embargo ese proyecto artiguista fue traicionado, y parte de la traición fue el genocidio de Charrúa, ¿no? En esa matanza de que se hizo en Salsifué, que fue el comienzo, los cuerpos después fueron hechos desaparecer. Hay una o dos lagunas que hay profundas y todos los cuerpos fueron tirados allí. Se trae en una columna hasta Montevideo a pie a hombres, mujeres y niños, más de los mujeres y jovencitos, niños que hombres, porque fueron muy pocos los que trajeron hacia Montevideo. Y lo fueron desparramando a lo largo del camino, dándolos para que trabajaran o, en fin, como esclavitud que había en esa época. Deja que los pájaros regresen. Suelta de tu jaula sus cantos. Y en una manipulación excesivamente nacionalista del tema indígena, se ha identificado al indígena con el charrúa, cuando el charrúa fue solamente uno de los grupos indígenas que habitó este territorio. Por ejemplo, no hemos olvidado de los guaraníes misioneros. Y en Salsipuedes, las fuerzas militares principales que participaron fueron fuerzas guaraníes de los regimientos de caballería de la época. Los armar su primavera. Cuando ataca, digo, nosotros, a mí por lo menos siempre digo que el exterminio de Salsipuedes fue de charrúa y guaraní, porque la primera línea del ejército de Rivera eran indios guaraníes, que eran prácticamente adolescentes, que no tenían mucha experiencia en la lucha, porque el pueblo guaraní, por su característica, es un pueblo pacífico. En esa arremetida no se respetó ni a las mujeres, ni a los niños, ni a los ancianos. Digo, lógicamente algunos estaban en el monte. Si uno se imagina una familia y que los jefes o los principales irían a una reunión con el presidente de la República, algunos habrán quedado en el monte. Y bueno, los que tuvieron la suerte de quedarse ahí y pudieron escapar algunos, digo, pero no se respetó a mujeres, niños, ni ancianos. Ahí un arrase de todo. Por eso se habla de un genocidio, porque no fue una lucha planteada de esa manera. Digo, no hubo una batalla, fue una emboscada. Cuando hablamos de la masacre y esa emboscada, tenemos que citar también que ahí no había solamente guerreros, sino que estaban sus familias, lo que en aquella época se llamaba la chusma, o le decían la chusma, respectivamente. Mujeres, abuelos, niños. Yo personalmente tengo la idea de que ahí no solamente cayeron guerreros. Por algo tenemos que decir que son nuestros primeros desaparecidos. Hasta la fecha nadie sabe si están esos cuerpos en la laguna del Bote o dónde fueron conducidos. El ocaso. Óyelos cantar sobre tus sienes. Ahí fue una matanza, un genocidio. Esa es la opinión mía y de muchos compañeros. Además hay cartas del presidente, primer presidente, que nacimos como país genocida. El fin en sí estaba previsto de antemano. Hay miles de documentos que lo avalan, que era simplemente para exterminarlos, o sea, para que los charrúas dejaran de existir, tipo la solución final propuesta por los nazis contra los judíos, digo, algo muy similar a la escala nuestra del siglo XIX, de 1831. Salsipuedes fue una decisión infame y traicionera, pero debemos mirar al futuro sin saltearnos un renglón del pasado. Historias y leyendas. Que entristece, míralos volar a los trigales, suéltalos ahora y hasta...
We'll be right back.